Muy buenas tardes, familia venezolana. Buenas tardes, José Leonardo. Bienvenidos y bienvenidas a su programa, nuestro programa, Cada Familia, Una Escuela. Hoy miércoles de Matemáticas para la Vida, continuamos con nuestro tercer momento del año pedagógico 2020-2021. Pero José Leonardo de esta mañana está muy emocionado con este miércoles de Matemáticas para la Vida. Vamos a ver qué es lo que lo emociona tanto el día de hoy. Bueno, Cianya, me encanta primero compartir con jóvenes como tú. Jóvenes como yo. Jóvenes como nosotros. ¿Y nosotras? Estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación, pero especialmente por todo lo que tiene el programa de hoy y que a continuación les reseñaremos. Sí, José, miren, este miércoles de Matemáticas para la Vida es muy importante que toda Venezuela esté allí muy atenta, muy concentrada con papel y lápiz, porque ya va a comenzar nuestro día. Pero antes de comenzar, queremos invitarles a que se conecten a través de nuestras plataformas digitales 2.0 que van a ver a continuación en nuestra pantalla. Y sobre todo, visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Allí van al enlace de Cada Familia Una Escuela, descargan su guía pedagógica y ya José Leonardo les va a decir qué pueden hacer. Yo, además de descargar la guía pedagógica, Cianya, en ese enlace que es cadafamiliaunaescuela.me.gov.be, también me descargué la colección Bicentenario, que tiene desde todos los niveles, todos los referentes teóricos prácticos que hoy vamos a aprender con el profesor Yuliber Carpio en esas matemáticas para la vida que se han hecho mucho más sencillas y cotidianas en la medida que nos hemos enfocado a estudiarlas en conjunto. Sí, José, vamos a invitar a toda Venezuela que, bueno, a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestras redes sociales también participen en nuestro programa con la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Así envían sus fotografías y videos y participan. Además que estamos finalizando ya casi nuestro tercer momento del año escolar y esos estudiantes están allí muy atentos. A mí me encanta la posibilidad de encontrarnos en todas estas redes sociales, pero además que siempre tenemos el sentido de inclusión que les ofrecemos a ustedes también gracias a que, por ejemplo, el día de hoy contaremos con adaptaciones curriculares en la modalidad de educación especial para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y/o discapacidad, pero también, y así finalizo el resumen del día de hoy, contaremos con las tecnologías de información y comunicación de nuestra Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, FundaVIC. Sí, José, entonces vamos a invitar a toda Venezuela a que desde ya se preparen para comenzar su miércoles de Matemáticas para la Vida, pero antes quisiéramos que nos acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda. Un día como hoy. Como hoy. De mayo, bicentenario de la Batalla del Rodeo. La Batalla del Rodeo fue un enfrentamiento armado entre realistas y patriotas que tuvo lugar en un sitio cercano a Guatire, Venezuela. El 12 de mayo de 1821, en medio de la Guerra de Independencia de ese país, los patriotas estaban comandados por el general José Francisco Bermúdez y los realistas por el coronel José María Hernández Monagas. La batalla duró 3 horas y resultó en victoria para las fuerzas patriotas. Enviamos un caluroso abrazo a nuestros enfermeros y enfermeras. Pero continuamos con nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Vamos a darle la bienvenida a nuestro profesor Yuliber Carpio, quien hoy nos va a estar hablando de este maravilloso mundo de las matemáticas y ustedes en casa no se pueden perder ni un detalle. Bienvenido, profesor. Muy feliz tarde a toda la audiencia del programa Cada Familia Una Escuela. Un cordial saludo al conjunto de docentes a nivel nacional, así como al resto del personal de las instituciones educativas, administrativos, obreros y cocineros de la patria, quienes están extrayendo sus mejores virtudes para atender a los estudiantes y a la comunidad en tiempos de pandemia.
Hoy estudiaremos para la matemática de primer año las potencias de base negativa, en segundo año la multiplicación de dos binomios y en tercer año el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El tema indispensable, preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien, por lo que hay una imagen alusiva a la preservación de la vida en el planeta, en este caso del reino animal. Continuemos con la matemática de primer año, potencias de base negativa. Una potencia de base negativa elevada a un exponente par tiene signo positivo. Ejemplo, el signo de la potencia en donde la base es menos 71 y el exponente es 430 es positivo, porque la base es negativa, el menos 71, y el exponente es par, el 430. Pasemos ahora a otro caso. Una potencia de base negativa elevada a un exponente impar tiene signo negativo. Ejemplo, el signo de la potencia en el que la base es menos 4 y el exponente es 53 es negativo, porque la base es negativa, el menos 4, y el exponente es impar, el 53. Continuemos con las actividades evaluativas para primer año. ¿Cuál es el signo de la potencia en el que la base es menos 5 y el exponente es 79? Justifica tu respuesta. ¿Qué signo tiene una potencia de base negativa elevada a un número par? Y explica por qué las siguientes expresiones son distintas. La primera, una potencia en el que la base es menos 8 y el exponente es 92, y menos 8 elevado a la 92. Sigamos con la matemática para segundo año. La multiplicación de dos binomios. En primer lugar, en matemática, un binomio es una expresión que tiene dos términos, como por ejemplo estos dos que estamos viendo en la ilustración. El primero, 2 por x más 3 y 4 por x más 5. Ambos están compuestos de dos términos, por lo que se les llama binomio. El primero de ellos, uno de los términos es 2 por x y el otro término es el más 3. En el otro caso, uno de los términos es 4 por x y el otro término el más 5. Como tiene dos términos, le llama binomio. En el caso de que tuviese un solo término, se le llamaría monomio. Vamos a efectuar la multiplicación de esos dos binomios que los tenemos indicados en la ilustración. Empezamos la multiplicación similar a una multiplicación de números tradicional, empezando por el más 5, indicado en color azul. Lo multiplicamos por los términos del binomio que está arriba. Entonces empezamos, más por más, más, y 5 por 3, 15. Vamos en el orden de derecha a izquierda. Obtenemos el más 15 en color morado. Seguimos en el orden de derecha a izquierda, ahora multiplicamos el más 5 por el 2 por x, quedando 5 por 2x, multiplicamos los coeficientes, 5 por 2, 10, prevaleciendo la x, obteniendo la línea en color morado, 10 por x más 15. Ahora vamos a multiplicar el 4 por x, que está indicado en color rojo, de manera similar por el binomio que está arriba. Comenzamos, 4 por x por 3 da 12 por x, porque multiplicamos los coeficientes, 4 por 3, 12, prevaleciendo la x, y el 12 por x lo escribimos debajo del 10 por x para que vaya quedando ordenado. Seguimos. La multiplicación de los signos más por más más, por eso es que es más por más 12 por x, y ahora multiplicamos el 4 por x por el que nos falta, 4 por x por 2 por x, que da 8x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando se multiplica 4 por 2 da 8, los coeficientes, y x por x da x al cuadrado. Trazamos una línea para sumar esos dos binomios que obtuvimos, quedando el más 15 en morado, queda igual, lo escribimos igual en color, que está indicado en color azul, más 15. Ahora sumamos 10 por x más 12 por x,
Se suman los coeficientes 10 más 12, 22, prevaleciendo la x, en este caso es la variable, más, vamos en el orden de derecha a izquierda, el 8 por x cuadrado, que queda igual. En conclusión, la multiplicación del binomio 2 por x más 3 por el binomio 4 por x más 5 es igual a 8 por x al cuadrado más 22 por x más 15. Continuemos con las actividades evaluativas para segundo año. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un binomio? Y efectuar, en este caso, la multiplicación de dos binomios, en el que el primero de ellos es 4 por x más 3 y el segundo es 2 por x más 5. Continuemos con la matemática para tercer año. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Aquí tenemos un ejemplo de resolución por el método de reducción del sistema de ecuaciones, en el que la primera de ellas es x más 2 por y igual a 5 y la segunda es 2 por x más y igual a 4. Vamos a comenzar resolviéndola inicialmente por el método de reducción y después continuamos con el método de sustitución. Vamos a copiarla tal cual como se presenta en el ejercicio. El sistema de ecuaciones x más 2 por y igual a 5 y la otra ecuación 2 por x más y igual a 4. La idea es encontrar la solución común que satisfaga ambas ecuaciones, es decir, el valor de x y el valor de y, que cuando los sustituyamos en ambas ecuaciones, las satisfagan a ambas. Vamos a empezar resolviéndolo por el sistema de reducción. El sistema de reducción consiste en cancelar las x o cancelar las y convenientemente, pero para poder cancelar los coeficientes, por ejemplo, en este caso, si queremos cancelar las y, aquí tenemos más 2 por y, nos interesaría que aquí apareciera al menos 2 por y para poderlas cancelar. Entonces, lo que vamos a hacer es que la ecuación de abajo la multiplicamos por menos 2. Toda la ecuación de abajo la vamos a multiplicar por menos 2 y hay que aplicar la propiedad distributiva, quedaría el menos 2 multiplicado por todos los términos de la ecuación en ambos miembros. La ecuación de arriba queda igualita. X más 2 por y igual a 5. La de abajo, bueno, multiplicamos por menos 2. Menos por menos, menos por más, sobreentiende que aquí es más. Menos por más, menos. 2 por 2, 4. 4 por x. La x prevalece. Seguimos ahora. Menos por más, menos. 2 por y, 2 por y, y en el otro miembro, menos por más, menos, y 2 por 4, 8. Ahora sí, podemos cancelar las y, porque está el más 2 por y, se cancela con el menos 2 por y. Y aquí vamos a efectuar las operaciones indicadas. Aquí sería 1 porque se sobreentiende que el coeficiente es 1, ya que no hay número. 1 menos 4, signo distinto se resta y se coloca el signo del mayor, da menos 3, prevaleciendo la x. Y 5 menos 8, igualmente signo distinto se resta y se coloca el signo del mayor, da también menos 3. Aquí, el menos 3 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, por lo que hay que dividir menos 3 entre menos 3. Cuando dividimos menos 3 entre menos 3, da 1, porque menos por menos da más, y 3 entre 3 da 1. Entonces, el valor de la x es x igual a 1. Ya tenemos el valor de la x. Ahora, como les indiqué al principio, vamos a pasar al método de sustitución, es decir, este valor de x, que ya lo conocemos que es 1, lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a elegir, por ejemplo, la ecuación 1, que es
x más 2 por y igual a 5. Sustituimos este valor de x que vale 1, es decir, donde está la x colocamos 1, estamos sustituyendo, más 2 por y igual a 5. Aquí el 1 que está positivo lo pasamos al otro miembro negativo, quedaría 5 menos 1, que va a dar 4, para obtener 2 por y igual a 4, y el 2 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, cuando dividimos 4 entre 2 se obtiene 2, para obtener el valor de y igual a 2. Es decir, la solución del sistema de ecuaciones es x igual 1 y y igual 2, resuelto por el método de reducción y sustitución. Continuemos con las actividades evaluativas para tercer año. Nombra dos métodos distintos para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿En qué consiste resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas? Y resuelve por el método de reducción y después por el de sustitución el sistema conformado por x más 2 por y igual a 8 y 2 por x más y igual a 7. Ahora vamos a ver a la estudiante María Auxiliadora Díaz del estado Anzoátegui del Colegio Salesiano Pío XII, quien nos va a recitar una de las obras del célebre poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Zona Educativa Anzoátegui, Colegio Salesiano Pío XII, por amor y lealtad a la patria, presenta Palabreo de la loca Luz Caraballo. La ruta bicentenaria nos permite recordar los hechos ocurridos en el proceso de emancipación de América y que condujo el nacimiento de Venezuela como nación independiente y soberana. Son muchos los hombres y mujeres que siguieron a Bolívar en su sueño de libertad, y así se refleja en el poema de Andrés Eloy Blanco, La loca Luz Caraballo. Los deditos de mis manos, los deditos de mis pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. De Chachopo a Apartadero camina Luz Caraballo, con violetitas de mayo, con carneritos de enero. Inviernos del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos. Se te van poniendo viejos los deditos de las manos. La cumbre la circunscribe al solo aliento del nombre, lo que le queda del hombre que quién sabe dónde vive. 5 años que no te escribe y 10 años que no lo ves. Y entre golpes y traspiés persiguiendo a sus ovejos, se le van poniendo viejos los deditos de los pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de sus ovejos. Su ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos. Una hembra, 4 machos. Subida, bajada y brinco. Y cuando pida tu ahínco, frailejón para olvidarse, la angustia se te reparte. 1, 2, 3, 4, 5. Tu hija está en un cerrajo. 2 hijos se te murieron. Los otros 2 se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo dicta el decreto del juez, porque te dio alguna vez sin hijos y sin corderos. Contandito los luceros, 6, 7, 8, 9, 10. Después de ver ese recital de poesía venezolana a cargo de la estudiante María Auxiliadora Díaz, continuemos con la matemática para cuarto año, el sistema sexagesimal radian, y para quinto año, el teorema del residuo. El tema generador, aportes de nuestros científicos en la inmunización ante el COVID-19 para preservar la vida en el planeta. Matemática de cuarto año, conversión sexagesimal radian. El sistema sexagesimal
se expresa en grados sexagesimales. Ejemplo, 72 con un cerito en la parte superior derecha, se lee 72 grados sexagesimales o simplemente 72 grados. El sistema radian se expresa en función del número pi. Ejemplo, 2 por pi sobre 3, se lee 2 pi tercios. Para convertir de sexagesimal a radian, se multiplica por pi sobre 180 grados. Ejemplo, 90 grados igual 90 grados por pi sobre 180 grados. En el numerador se multiplican los numeradores, es decir, 90 grados por pi, y el denominador 180 grados lo expresamos como la multiplicación de 90 grados por 2. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 90 grados por 2 se obtiene 180 grados. El 90 grados que está en el numerador multiplicando y dividiendo se simplifica, es decir, se tacha, resultando pi medio. Para convertir de radian a sexagesimal, se multiplica por 180 grados sobre pi. Ejemplo, pi medio es igual a pi medio por 180 grados sobre pi. El pi está en el numerador y en el denominador simultáneamente, por lo que se simplifican, es decir, se tachan, resultando en el numerador 180 grados y en el denominador el 2. Cuando dividimos 180 grados entre 2, se obtiene 90 grados. Ahora vamos en lo concreto a realizar una medición de una situación concreta para obtener el valor de un ángulo en grados sexagesimales y luego lo transformamos a radianas. Observen mi mano izquierda y vamos a calcular el ángulo de elevación de este osito. ¿Por qué ángulo de elevación? Porque él inicialmente está en la superficie y va a subir a una altura específica. Con la ayuda de la escuadra vamos a calcular un ángulo de elevación. Me refiero a un ángulo de elevación porque no hay uno, hay varios, y voy a demostrar por qué. Por ejemplo, el ángulo de elevación de esta altura. Aquí podemos observar, pero a su vez se forman otros ángulos con la misma altura. Entonces vamos a considerar un ángulo de elevación en particular, el que está determinado justamente por la escuadra, porque si aquí coincidimos, observamos que la altura del osito, de su ángulo de elevación, coincide con el borde de la escuadra. Entonces el punto en particular del ángulo de elevación que estamos considerando es este puntico que está aquí, el ángulo de elevación. Verificamos, aprovechando la presencia del transportador, el ángulo, y cuando coincidimos aquí para hacer la medición del ángulo, ahora este ángulo de elevación de 45 grados vamos a transformarlo al sistema radian para ver qué resultado se obtiene. 45 grados igual. Acabamos de ver que se multiplica por pi sobre 180 grados. El numerador queda igual, 45 grados por pi, porque se multiplica numerador por numerador en la multiplicación de fracciones. Y el denominador lo vamos a reescribir como 45 grados por 4. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 45 grados por 4, se obtienen 180 grados. Aquí el 45 grados se simplifica, obteniendo como respuesta definitiva pi cuarto. Es decir, el ángulo de elevación del osito, que lo acabamos de medir, de 45 grados, puede expresarse como pi cuarto.
Continuemos con la actividad evaluativa para cuarto año, que es el sistema sexagesimal, que es el sistema radián y convierte 60 grados al sistema radián. Continuamos con la matemática para quinto año, el teorema del residuo. El resto de dividir el polinomio p de x entre x menos a es p de a. Ejercicio, calcular el valor de m para que el polinomio, en este caso p de x, igual a 7 por x al cubo más m por x más 4, sea divisible entre x menos 2. Solución. Por el teorema del residuo, el resto de dividir p de x entre x menos 2 es p de 2. ¿Qué significa p de 2? En este caso, el valor numérico del polinomio evaluado en 2, es decir, donde está la x se sustituye por 2 y se efectúan los cálculos que den al lugar, como en este caso, p de 2, es decir, donde estaba la x en el polinomio que nos está dando el ejercicio, colocamos 2, pero tener p de 2 igual, 7 por 2 al cubo, más m por 2, más 4. Efectuamos las operaciones, en este caso la potencia, 2 elevado a la 3 queda 8, porque 2 por 2, 4, por 2, 8, lo demás queda igual, más 2 por m, más 4. Luego, 7 por 8, queda 56, y luego se suma 56 más 4, queda 60, conservándose el más 2 por m, es decir, se obtiene 60 más 2 por m. Para que p de x sea divisible entre x menos 2, el resto debe ser 0, es decir, porque nos piden que sea divisible, es decir, la división tiene que dar exacta. Como la división va a dar exacta, el residuo es 0. Por eso ese valor numérico se iguala a 0, es decir, p de 2 igual a 0, pero p de 2 ya lo acabamos de calcular en el paso anterior, que es 60 más 2 por m igual a 0, y aquí despejamos el valor de m. El 60 que está positivo pasa al otro miembro negativo, luego el 2 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, y al dividir menos 60 entre 2 se obtiene menos 30, recordando que hay que dividir los signos, menos por más menos, y 60 entre 2, 30, es decir, el valor de m es igual a menos 30. Seguimos con las actividades evaluativas para quinto año. ¿En qué consiste el teorema del residuo? ¿Qué forma debe tener el divisor para poder aplicar el teorema del residuo y calcular el valor de m para que el polinomio p de x igual a 2 por x al cubo más m por x más 6 sea divisible entre x menos 3? Ya para el cierre del segmento, quisiera reconocer a los estudiantes por realizar las actividades de matemática desde el hogar, debido a que la continuidad en el esfuerzo se está viendo reflejado en el aprendizaje académico. Saludos a todos los integrantes de la familia, porque durante la pandemia cada familia se convirtió y se sigue convirtiendo en una escuela. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, profesor Yuliber Carpio, por esos referentes teóricos prácticos de matemática que nos hacen avanzar esta vez con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad, para que así podamos brindar igualdad de condiciones y oportunidades en el acceso a la educación pública gratuita y de calidad que ofrecemos en nuestro segmento de educación especial. Bienvenidos a su espacio educativo Cada Familia Una Escuela. Mi nombre es Elisette Idego Ubella,
Complacida de compartir con ustedes una vez más en este segmento de Educación Especial, donde vamos a llevar para ustedes todas esas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes integrados en el nivel de educación media y para todos los participantes de los talleres de educación laboral. En el área de formación de matemática y especialmente en los talleres de educación laboral, debemos siempre fomentar esa formación en relación a esas habilidades numéricas. Pero antes de trabajar con ese contenido, ese referente teórico práctico, vamos con el video con las palabras claves en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: ordenar medidas, ordenar ropa, contar cubiertos, gracias Anthony, siempre tan oportuno. Importantísimo todo ese apoyo que estás brindando a nuestra población con deficiencias auditivas. Como les comenté entonces, en el área de formación de matemática, para nuestros participantes de los talleres de educación laboral, es importante esa formación de las habilidades numéricas, tan necesarias para cualquier situación de la vida cotidiana. En lo que se refiere a esa área de formación, es bien importante que nosotros podamos adaptar esos contenidos conceptuales a las características de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de nuestros participantes. Respetar siempre el tiempo para que ellos puedan pensar, puedan buscar el análisis para cada una de esas situaciones ante algún problema matemático, ante alguna operación matemática que vamos a presentar. Asimismo, es necesario darle la experimentación de situaciones donde ellos puedan manipular esos conceptos, ir siempre de lo más específico a lo más complejo y explicar de forma detallada. Porque ante cada uno de estos contenidos y referentes teóricos prácticos es necesario que sepamos qué conocimientos previos tienen en relación a todo lo que tiene que ver con el área de formación de matemática. Asimismo, poder construir ese aprendizaje en base a lo que él conoce, en base a lo que él puede evidenciar que tenga relación con lo que son las habilidades numéricas. Y aprender que ese conocimiento formal, poderlo relacionar con cada una de esas situaciones que puede vivenciar dentro del hogar. Porque a partir de allí es donde nosotros vamos a iniciar ese trabajo de las habilidades numéricas y todos los conceptos relacionados a esta área de formación. Dentro de las orientaciones que podemos brindar y que pueden ustedes aplicar en sus hogares, tenemos entonces elaborar recursos de fácil manipulación para nuestros estudiantes, para nuestros participantes, con la finalidad de que ellos puedan realizar conteo de cada uno de esos materiales, de cada uno de esos objetos que podamos encontrar nosotros en casa. Asimismo, desarrollar actividades que siempre vayan encaminadas a las habilidades numéricas y a esas destrezas que deben adquirir en cuanto a los procesos de seriación, de clasificación, de poder ordenar sobre todo su ropa cuando están arreglando su cuarto, los utensilios de cocina. Secuenciar siempre las actividades de forma efectiva. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ellos tener una organización de lo que van a llevar a cabo. De la misma manera, hay que desarrollar y que ellos puedan experimentar y tener esa motivación, porque a través de la motivación el aprendizaje se va a dar de forma más significativa. Otra de las orientaciones están las relacionadas a esas destrezas numéricas y a esas destrezas prenuméricas que deben tener ellos al momento de enfrentarse a alguna situación en cuanto al área de formación de matemática. Eso es con lo relacionado a lo que tiene que ver con la clasificación, la seriación y la correspondencia término a término. El sentido de número, el poder ellos contar de forma ascendente, descendente, ir de los números mayores a los números menores, de los números menores a los números mayores, y hacer operaciones de adición y de sustracción. Todos esos son
pequeñas actividades que podemos realizar en la casa. ¿En qué momento lo podemos hacer? Podemos evidenciar en la pantalla una actividad que podemos realizar relacionada a la cantidad, a la clasificación por cantidad y calidad. En el momento en que ellos van a ordenar su ropa, lo podemos hacer también por el color de la ropa. Vamos a ir ordenando todas las ropas que tienen el mismo color en un mismo espacio. De igual manera, los utensilios de la cocina, poder ordenar todos los que son iguales, los cubiertos, los tenedores, los cuchillos, lo podemos ir ordenando poco a poco de acuerdo al tamaño, a la forma y el color. De la misma manera, en el área de formación de matemática se realiza esa asociación con objetos similares, con objetos que puedan tener formas similares. Eso lo podemos conseguir en los utensilios de cocina. Necesario hacer uso de lápices, tizas, lo que son las monedas, los billetes, porque a través de ese material él va a poder vivenciar todo lo relacionado a esos conceptos numéricos, al poder contar una cantidad determinada de monedas, al poder contar los vasos al momento de servir la comida. Son actividades entonces que podemos realizar desde el hogar para cada uno de nuestros estudiantes con retardo mental. También podemos realizar lo que es la correspondencia término a término y esa correspondencia en cuanto a la cantidad y el número de un objeto determinado. Si estamos ordenando las medias, vamos a ir contando una, dos y las vamos a ir ordenando de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, de acuerdo quizás a lo mejor la forma de una prenda determinada que puedan ser igual, siempre realizando esa asociación entre ese símbolo y ese dígito que nosotros vamos a ir contando. Y así, de esa manera, nosotros podemos ir realizando distintas actividades dentro del hogar, siempre haciendo que ese aprendizaje sea a través de la experiencia, a través de la manipulación de materiales concretos y dando a demostrar que cada día en casa ese acompañamiento del adulto significativo es muy importante. No olvidar el amor que debemos brindarle día a día a cada uno de nuestros niños, sobre todo a los niños con necesidades educativas especiales, porque a través del amor ellos pueden lograr todo lo que se propongan. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que todas estas orientaciones, todas estas actividades las puedan realizar en casa y recuerden, ser diferente es algo común. Ser diferente es algo común. Continuamos ahora con nuestro segmento de Tecnología para la Información y la Comunicación con nuestros docentes de Fundavit. Adelante, profesores. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy estaremos conociendo sobre el tema denominado la ecuación de la circunferencia con la ayuda de la herramienta de código abierto GeoGebra. Esta aplicación nos permite interactuar entre el ámbito del álgebra, la geometría y el cálculo, armonizando el aspecto experimental con el aspecto conceptual, permitiéndonos obtener un aprendizaje dinámico dentro de un entorno intuitivo y divertido. Por otra parte, con GeoGebra podemos realizar construcciones geométricas a partir de segmentos, puntos y líneas para poder realizar proyectos dentro del ámbito educativo en el universo matemático. A continuación, el CEBIT del Estado Miranda nos envía el siguiente material demostrándonos el uso de esta aplicación con la elaboración de unos ejercicios para aprender a determinar la ecuación de la circunferencia. Veamos el video. A continuación vamos a ver el paso a paso de cómo usar esta importante herramienta tecnológica conocida como GeoGebra. Para ello vamos a dar clic en el botón de menú, clic en el botón educación y luego clic en el GeoGebra. De esta manera podemos observar que en la pantalla principal de este programa tiene en la parte superior la barra de menú, seguidamente la barra de herramientas. En el lado derecho de nuestra pantalla observamos el campo de trabajo conocido como vista gráfica. Del lado izquierdo tenemos la vista algebraica y en la parte inferior tenemos la línea de comando. GeoGebra es una herramienta gratuita y se puede distribuir mientras no sea de uso comercial, es decir, que esta aplicación se puede llevar a cualquier colegio sin problemas de licencia.
También puede ser proporcionada a los estudiantes para que puedan utilizarla desde sus casas. NoGebra es un programa que mezcla la geometría con el álgebra. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se instala esta aplicación en su computadora Canaima. Vamos a dar clic en el botón de menú. Y en administración ejecutamos el gestor de paquetes Synapse. Estando acá, damos clic en el botón buscar. Escribimos la palabra GeoGebra y aparecen las aplicaciones a instalar. Damos clic en el botón derecho del ratón, marcamos para instalar y luego damos clic en aplicar. Iniciándose el proceso de instalación, una vez instalada la aplicación, vamos a estudiar el tema de hoy denominado ecuación de la circunferencia. Primeramente nos vamos a apoyar en la siguiente lámina. Vemos que cuando la ecuación de la circunferencia tiene su centro en el origen, viene dada por la expresión algebraica x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, mientras que la expresión de la circunferencia cuando su centro es diferente al origen 0, 0 viene dada por la expresión algebraica x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde hk es el centro y r es el radio de la circunferencia. Visto esto, vamos a realizar el primer ejercicio, el cual consiste en crear una circunferencia desde el origen 0, 0. Para ello, damos clic a la barra de herramientas, en punto A, y creamos nuevo punto. Damos clic en el origen y allí tenemos el nuevo punto. A es igual a 0,0. Ahora vamos a la barra de herramientas, en insertar circunferencia dado su centro. Damos clic en el punto y creamos la circunferencia. En este caso vamos a expandirla para que pase por el punto 2. Veamos que de manera automática la GeoGebra crea la ecuación de la circunferencia, conocida con la expresión algebraica x cuadrado más y cuadrado igual a 4, donde 4 es el radio de la circunferencia. Vamos a la barra de menú, archivo, guardar como, y de esta manera guardamos esta actividad con el nombre de ejercicio 7. Buscamos una ruta y le damos clic en guardar. Luego vamos a crear el segundo ejercicio dando clic en documento nuevo. El segundo ejercicio consiste en crear una circunferencia cuyo centro es diferente al origen 0, 0. Para ello vamos a dar clic en el botón A, nuevo punto. En este cuadrante vamos a dar clic y vemos que el punto A está en la coordenada 2,2. Entonces vamos a la barra de herramientas para crear la circunferencia y damos clic en circunferencia dado su centro. Hacemos clic en el punto y creamos la circunferencia. En este caso vamos a expandir la circunferencia para que pase por el punto 4. Veamos que de forma automática GeoGebra crea la ecuación de la circunferencia, la cual viene dada por la expresión algebraica x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 8, donde 8 es el radio de la circunferencia. Gracias al CEBIT del Estado Miranda por este interesante tutorial de cómo podemos realizar ejercicios para aprender a determinar la ecuación de la circunferencia con la ayuda de la herramienta GeoGebra. Les recuerdo que esta y otras herramientas de código abierto las pueden conseguir en sus canaimitas o descargarlas desde la página web herramientastic.fundavit.gov.de. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, recordándoles mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los estudiantes, docentes y familia en la búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Y de esta manera finalizamos nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Gracias a ustedes por estar muy pendientes de nuestras actividades y sobre todo gracias a nuestros docentes, José.
Además que siempre estamos contentos de compartir con jóvenes como tú. Jóvenes como yo. Jóvenes como nosotros. Y nosotras. Estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos, que no solamente nos vemos en televisión, sino que también nos vemos en las plataformas digitales 2.0. Sí, José, y esas plataformas digitales a mí me encantan porque toda Venezuela se puede conectar a través de ellas, a través de nuestras redes sociales que aparecen a continuación en nuestra pantalla. Pero también te invitamos a visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación con el enlace me.gov.be. Allí van al enlace de Cada Familia Una Escuela, descargan su guía pedagógica, pero José Leonardo nos va a decir además qué podemos hacer en esta página web. Como yo les dije al principio y se los recuerdo con mucho afán, tienen que descargar la colección Bicentenario. Se trata de todos los libros en todas las áreas de aprendizaje y en todos los niveles para que ustedes puedan estudiar desde casa, no solamente con el libro en físico, sino también desde tu tableta Canaima o tu Canaimita, porque también tenemos para el nivel de educación inicial y educación primaria. De esa manera, a mí me sirvió muchísimo ese enlace que me recomendó Cianya, porque de esa manera pude tener todos mis textos escolares al alcance de mi dispositivo móvil. Sí, José Leonardo, y además vamos a invitarlos a que se conecten a través de nuestro canal de YouTube. Lo pueden ubicar a través de Cada Familia Una Escuela Oficial. No olviden suscribirse. Ajá, pero ya va, ustedes pensaban que se iban a ir sin cumplir las asignaciones. No hay excusa en ese sentido porque en nuestro canal de suscripción en Telegram tenemos todas las tareas al alcance no solamente de la computadora, sino también del teléfono móvil, y de esa manera sí podemos dar por finalizado el programa el día de hoy. Me encantó nuestro miércoles de Matemáticas para la Vida. Sabemos que ustedes en casa también. Recordamos rápidamente que debemos continuar con nuestras medidas de bioseguridad. Sabemos cómo hacerlo. Pero además queremos desearles, como todos los días, José Leonardo, con la mejor energía, que todos los seres sean muy, muy felices. ¡Dibújame! ¡Chao! ¡Hasta mañana!